¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Jaque Mate en la pantalla de Televisora Regional Unmar para comenzar una semana más con muchos temas. La Argentina está en un momento realmente importante. La discusión que se está dando en el Senado en este momento determinará qué es lo que pase. Ya algunas versiones hoy muy fuertes indicaron que estaría caído el pacto de mayo. Algunos dicen va a ser el acto de mayo. Sé que el viento este de norte, que soltó, de sur, que sopló estos días, se llevó la P, quedó en el camino. Pacto se transforma en acto. Y si es acto, la política se quedaría fuera. Sería otra vez Milei mano a mano con la gente. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a hablar, y quiero agradecer la deferencia enorme que tiene siempre en su voluntad de estar, del senador nacional Luis Juez, que acaba de aterrizar en Córdoba hace minutos y nos da un lugarcito en su agenda para charlar cinco minutitos con nosotros esta noche y ver qué está pasando en el Senado. ¿Está realmente trabada la ley de bases? ¿Puede salir? ¿No puede salir? Luis, buenas noches, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Nos está escuchando, Luis? ¿Lo tenemos ahí? A ver. Estar está, pero no sé si nos escucha. Luis, ¿nos escuchás? A ver si lo podemos tener ahí un ratito. Ahí vemos que lo están asesorando técnicamente. A ver si podemos tenerlo. Ya está conectado el senador nacional. Está también, si me lo tomo la cámara, el intendente de los urgentes, Gabriel Pelizón. También vamos a charlar en un ratito con él, en un mano a mano, uno de los intendentes que comenzó la gestión el 10 de diciembre. Vamos a hablar de todos los temas con Gabriel Pelizón esta noche para compartir con ustedes una jornada de esta, de las cosas que nos gustan, que es hablar de política, de lo que se viene, de lo que se está haciendo, de lo que se deja hacer. Ahí lo tengo a Luis, a ver si ahora me escucha Luis. No nos escucha Luis. Lo tenemos, pero no está. A ver. Bueno, vamos a ver. Ahí está trabajando nuestro amigo Miguelito Peralta ahí en controles. Ya lo tenemos enseguida, ¿crees que nos presentemos con una pausita, Miguel? Y mientras coordinamos y preparamos a Luis con la cuestión técnica, como tiene que ir, no sabemos si tiene un problema él o lo tenemos nosotros, ya lo resolvemos enseguida. Pausa breve y estamos. Por el reconocimiento a sus políticas ambientales, Córdoba fue sede de la sexta Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. El gobernador Martín Yayora disertó ante más de 700 referentes de todo el país y remarcó la importancia que tiene para su gobierno la gestión ambiental. Durante dos días se intercambiaron experiencias para la generación de políticas públicas que protejan el ambiente y promocionen la economía circular y el desarrollo sostenible. Aquellas ciudades que se preparen para la transformación energética, aquellas ciudades que sus empresas se preparen para cumplir las normativas ambientales, aquellas ciudades que se preparen, por supuesto, y tengan más empresas vinculadas a la economía circular, van a poder ganar mercados. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Abelardo Cufié. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié. De la precisión a la exactitud. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. El Hormigón, Sociedad Anónima. Obras civiles, servicios integrales en obras públicas y privadas, movimiento de suelo, playas para maniobras, caminos rurales, excavaciones en general, distribuidores de ladrillos Retac. Consultas en El Hormigón Sociedad Anónima. Asesoramiento gratuito. 03472-458-540 1550-4445. Email contacto@elhormigonsa.com.ar www.elhormigonsa.com.ar.
Cuentos de Pájaro, de 9:30 a 13 horas, aquí en Radio Más, en 106.3. Como hace 28 años, cada domingo a la mañana nos encontramos a recordar y a despertar la memoria emotiva a través de la música. Se suman 95.1 Estación Isla Verde, 89.9 FM Directa Montevideo y 88.3 Radio Municipal de los Urgentes. Todos juntos te invitamos este domingo a disfrutar del Pájaro Loco. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Bueno, muy bien, estamos tratando de resolver la cuestión con el senador nacional Luis Juez. Miguelito, ¿me decís cómo venimos? Está trabajando nuestro técnico ahí a ver si podemos ya resolver esta cuestión para poder escucharlo a Luis un ratito y meternos en la charla con Gaby Perizón, con el intendente de los Urgentes, para hablar también de los otros temas que tenemos. Además, se viene la fiesta de los Santos Patronos en los Urgentes. Primer año que le toca a la organización, a Gabriel. A ver, una linda peña la noche previa de la fiesta con los payadores de Jesús María. Van a estar Nico Membriani y toda la banda ahí en Surgentes. Y bueno, y el domingo 2, la tradicional fiesta de los Santos Patronos que tiene a los Surgentes como piso. A ver, Luis, ahora, si me escuchás, buenas noches. Hola, ¿me escuchan ustedes? Yo no los escucho. Yo te escucho perfecto, yo te estoy escuchando perfecto. A ver si podemos lograr que... No escucho, a ustedes no los escucho para nada, no escucho absolutamente nada. Bien, vamos a ver, no sé qué está pasando, a ver si lo podemos resolver, Miguelito. Tenemos al senador en línea y a ver si lo podemos arreglar. Y si no, lo haremos, vemos si lo podemos hacer telefónicamente. Si no va por ahí, lo hacemos telefónicamente y lo resolvemos de esa manera. Miguel, lamentablemente, si no se puede, lo vamos a hacer telefónicamente para poder rápidamente poder tomar contacto con Luis. Toma, Eduardo, anda ahí, lo saquemos telefónicamente. A ver, cruzate tranquilo, anda a buscarlo y lo hacemos telefónicamente a ver si podemos resolverlo. Y bueno, será el Zoom para la próxima. No nos está escuchando Luis, nosotros a él lo escuchamos, pero no nos escucha a nosotros. Así que vamos a ver si lo podemos hacer telefónicamente y de esa manera lo podemos liberar al senador que aterrizó hace una hora y media en Córdoba después de una sesión que va a continuar la semana que viene, por lo que pudimos saber. Vamos a ver si la semana que viene podemos tener a la senadora Alejandra Vigo. Hoy hemos hecho algún contacto también. En este momento estaba viajando, por eso ya no podíamos tenerla esta noche, pero seguramente el jueves que viene podremos charlar con Alejandra Vigo también para ver qué va a pasar, y vamos a tener más cerca el 25 de mayo y más cerca lo que puede pasar en la Argentina después del Senado. ¿Sale o no sale la ley de bases? Sé que hay algunos puntos donde algunos sectores de la oposición han pedido algunos cambios, algunas modificaciones. Vamos a ver finalmente qué pasa con esto. Pero lo que ya prácticamente está confirmado es que no se firmaría, por lo menos no el 25 de mayo, el pacto de mayo. De no firmarse el pacto de mayo, el acto no se haría en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales 1, sino que se haría directamente en el Cabildo de Córdoba. Y ahí el anfitrión sería obviamente el intendente Pacerini, que se va a Italia a ver al Papa. Hoy hablé con la gente de Pacerini. Espero que vuelva para el 25 de mayo, porque si se hace el acto en el Cabildo, Pacerini va a tener que ser el anfitrión de ese evento, porque obviamente el Cabildo corresponde a la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Así que veremos qué es lo que pasa. Avísame si lo tenemos vía telefónica. Miguelito, dame el ok, por favor, para poder charlar con Luis vía telefónica, y lo hacemos de esa manera para poder seguir con el programa del día de hoy. Quiero decir que, con respecto a lo que tiene que ver con el departamento, hubo una reunión de intendentes de Hacemos en Córdoba días pasados. Allí los intendentes estaban, bueno, buscando algún tipo de comunicación que pareciera, según algunas versiones, de que la línea estaría un poco interrumpida con el departamento Marcos Juárez desde Gobernación. A Unión le dieron muchísimo el fin de semana, muchísimo,
porque estuvo en Yaryora, recorrió 7 localidades esta semana y dejó en todos lados muchos aportes para muchas obras. El departamento Marcos Juárez como que está un poco frisado. No sabemos exactamente por qué, si es una cuestión de dirigentes, si es una cuestión de estrategia, qué es lo que está pasando. Pero sí es notoria la diferencia, el tiempo que le dedicó Yaryora al departamento de Unión el martes. Llegó a las 10 de la mañana y se fue 6, 7 de la tarde. Estuvo en el helicóptero recorriendo Noetinger, San Marcos, Belville, Los Patos, Pose, Escalante. Digo, prácticamente un raid que lo dejó en todos los puntos del departamento de Unión. Y Marcos Juárez, ahí está, muy poquito, casi nada, para una visita como de médico, muy, muy como de médico. Bueno, decime si tengo la comunicación, Miguel. Bueno, vamos con la comunicación telefónica. Saquémoslo telefónicamente porque tenemos que seguir. Y nosotros también tenemos al intendente aquí esperándonos, así que vamos con la comunicación telefónica, por favor, para poder avanzar en la charla con el senador juez. Intentamos también hoy contactarnos con Gabriel Bornoroni, que hoy por hoy es el hombre de Milei en la provincia de Córdoba, para ver también qué expectativas tenían ellos desde diputados, si la ley base vuelve a diputados, si el Congreso la devuelve con cambios y vuelve a diputados, que es el lugar desde donde nace la ley, o si ya tenían asegurado que podía salir aprobada en el Senado. Pero no nos pudimos comunicar con Bornoroni. La línea con La Libertad Avanza realmente es muy poca. Son muy pocos los dirigentes que hablan. En el interior casi ninguno. Prácticamente es muy difícil tener contacto con representantes libertarios reconocidos por Milei, porque no todos hablan por Milei, no todos pueden hablar en nombre de Milei. Bornoroni fue bendecido, vino Karina Milei con Martín Menem un poco a darle el bastón de mando en la provincia al hombre de las estaciones de servicio, Gabriel Bornoroni. Vamos a ver si para el jueves que viene podemos tener algún acercamiento, porque va a ser importante lo que va a pasar en Córdoba, no es algo menor, es un hecho histórico, cualquiera de las dos cosas que suceda. El pacto sería lo ideal, pero si no es el pacto y es el acto, también es importante para Córdoba y para el país. Por eso nos parece que es necesario que las voces de todos puedan escucharse y podamos tener un panorama en el cual después la gente termina siempre sacando sus conclusiones, pero un panorama con los protagonistas, como nos gusta hacer nosotros aquí en el programa. Lo tengo telefónicamente, lo saludo al senador nacional Luis Juez. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andas, Juan Manuel? Qué lástima que no nos podemos escuchar bien. Ahí está, pero está por perfecto. Teléfono vamos. Gracias por la espera y por entender. Luis, ahí está, te estamos viendo, nosotros te estamos viendo en imagen y vos te estás en el teléfono. Preguntarte lo que decía, ¿qué va a pasar con el tema de la ley bases? ¿En qué punto está en el Senado la ley bases? ¿Qué se puede hacer con esto? Mirá, Juan Manuel, ahí para que ustedes también entiendan. Históricamente, de la vuelta a la democracia en el Senado de la Nación, el peronismo ha tenido una prevalencia absoluta. Son 36 senadores, 33 senadores que manejan invariablemente, responden más, te diría, a Cristina que a los gobernadores de sus propias provincias. Esos 33 senadores están a cuatro senadores de voltear la ley. Yo lo vengo advirtiendo, se lo dije al mismo presidente Milei, se lo dije a los ministros, no subestimen la capacidad de daño del kirchnerismo, que ellos entienden con mucha inteligencia. Se lo dije hace 20 días, 25 días atrás, le dije, van a hacer lo imposible para que cuando llegue el 25 de mayo el presidente no pueda venir a Córdoba con la ley bajo el brazo. Y está pasando esto y va a pasar esto porque en definitiva todavía no tenemos dictamen. Yo acabo de llegar a casa de Buenos Aires, pasamos un cuarto intermedio, la reunión de legislación general, la de todavía quedan como 10 expositores más, supongo yo que podría haber dictamen el martes, miércoles, la semana que viene, con lo cual ya no hay posibilidad de hacer sesión la semana que viene, si no pasaría para la otra. Y en eso hay una obstrucción, casi te diría irracional, por parte del peronismo. El peronismo tiene una mirada muy, muy particular. Cuando ellos no gobiernan, hacen lo imposible para que otro partido político no lo pueda hacer, sin importar de qué color sea y de qué partido venga. O sea, esto lo están haciendo a Milei, porque la verdad, no darle la herramienta que el presidente pide a 5 meses de ejercer su mandato es casi un acto de obstrucción democrática
irracional. Pero bueno, están en eso y yo veo dificultoso que el tema se vaya a resolver, porque se empezaron a sumar algunos otros senadores, otros que están especulando. La verdad, un espanto. La verdad que siento una gran desilusión, porque había una gran expectativa con el pacto del 25 de mayo y tener una hoja de ruta. Eso no va a suceder. Luis, te cruzó Feo Giacobitti estos días. Te estás haciendo enemigo de algunos radicales alineados a Lustó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vos me conocés de toda la vida, Juan Manuel. Yo, cuando lo que está bien, y lo que está mal, ¿viste? O sea, yo Lustó es uno de los senadores que se le ha ocurrido ponerse en exégeta la ley y anda buscándole el pelo al huevo, buscando una excusa para no acompañar. Ahora, cuando tuvieron que votarse el aumento del sueldo, lo hicieron en 42 segundos. Y yo no ando con vuelta. A mí, lo que está bien, está bien. Yo le dije claramente a Lustó esa conducta ambivalente, especulativa, funcional al kirchnerismo, conmigo no va. Yo estoy un tipo grande, a mí no me toman el pelo. Yo no necesito de ninguno, como se lo dije al presidente anoche cenando con él, le dije: mire, presidente, usted sabe muy bien que yo no necesito absolutamente nada, ni le voy a pedir absolutamente nada. Yo hago política mucho antes de que Milei apareciera en la escena política, pero creo que como corresponde en un sistema democrático, ni bien inicia un gobierno que fue votado masivamente por el pueblo, lo que vos tenés que hacer es darle la herramienta para que pueda gobernar. Después pasaremos a reprocharle si lo hace mal o no lo hace como pensamos que lo tenía que hacer, pero negarle las herramientas yo lo he hecho con todos los gobiernos democráticos, inclusive te lo recuerdo para que lo tengas claro. Lo hice con el inútil de Alberto Fernández, cuando hace un año y medio atrás nos vino a pedir a los senadores que lo acompañáramos en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, porque los senadores de Cristina no querían votar ese acuerdo, porque los chicos de la Cámpora no lo querían votar y casi 30 senadores del kirchnerismo no lo querían votar. Me acuerdo la velocidad con la que, entre otros, Lustó nos vino a decir: hay que acompañarlo porque si no el país va a entrar en default. Y sin dudar levantamos la mano y lo acompañamos. Así que no estoy haciendo nada que no haya hecho por otros presidentes democráticos. Cuando un presidente te pide una herramienta, vos no se la podés negar. Y bueno, ahí hay una obstrucción del núcleo duro del kirchnerismo a la que se suman a algunos senadores, entre los que está Lustó. Bueno, vos le pegás a Lustó y obviamente te saltan los patobicas de Lustó. Luis, para antes de despedirte, como vos decís, nos conocemos hace mucho, sé que tenés mucha experiencia en todos los foros de la política, porque has atravesado por todas las instancias. El camino que encaró Milei, este camino en el cual vemos una desaceleración de la inflación, también vemos una baja considerable en el consumo, también vemos que por ahí se resienten algunas fuentes de trabajo porque no hay tanta venta y demás, pero hablaste con el presidente, ¿está convencido de que vamos por el buen camino? ¿Vos qué vislumbrás de la Argentina de aquí a diciembre? Mira, Juan Manuel, yo no te puedo decir si vamos por el buen camino. Lo que sí te puedo decir es que a este tipo el bono le podrá adjudicar en 5 meses de gobierno los desastres de los últimos 20 años del kirchnerismo. No, está claro, eso está claro. Bueno, pero la gente tiene poca memoria. Y pareciera que Milei es el responsable de que tengamos la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, la mitad de los argentinos pobres, el 40% indigente, la mitad de los que trabajan lo hacen en negro, que hayamos tenido un riesgo país de 3.800 puntos y que ahora haya bajado a 1.400, que hayamos tenido un dólar totalmente descontrolado, que tengamos un nivel de desocupación monstruosa. Yo no soy un necio. Yo no soy de La Libertad Avanza, pero creo que hay que darle la herramienta para que el hombre pueda demostrar si tiene capacidad o no para resolver los problemas que generaron otros. De eso no tengo ninguna duda, ninguna duda. Te cambio la pregunta, Juan. Te cambio la pregunta. ¿Está haciendo lo que había que hacer? Vos sabés que el tipo no ha hecho lo que el peronismo pensaba que iba a hacer. El peronismo estaba pensado, y acordate vos, no te estoy diciendo yo, vos sos un tipo memorioso, aparte sos un gran periodista. Acordate, yo dije la vez pasada que si existe el club del helicóptero, el hangar está en el Senado de la Nación. Sí. Acordate todos esos boludos que comían tutuca en enero y decían: este gobierno es como la Pascua, no sabemos si cae en marzo o en abril, ¿te acordás? Sí. Ah, bueno. Y todos esos que decían: este gobierno se va, porque pensaban que el gobierno iba a clavar una terrible devaluación, que se iba a destruir y que íbamos a ir a una hiperinflación de peor que la del 2001.
mal que mal la fueron cambiando, han reconstruido la reserva del Banco Central, hoy tienen casi 18 mil millones de dólares de reserva cuando habían arrancado con casi menos 5 mil millones de dólares. Yo no soy un fanático. Ahora digo, el hombre dice, necesito una reforma legislativa que me permita mejorar la oferta laboral. Necesito generar un mecanismo, un régimen de inversión que me permita generar atractivos para que vengan las empresas mineras a las provincias cordilleranas. Los gobernadores de las provincias cordilleranas, recién lo escucho el gobernador de Catamarca, que es totalmente peronista, y dice, la verdad es que nosotros necesitamos ese régimen de inversión, porque si no, no va a venir nadie a explotarla. Así son las mineras en el mundo, te guste o no te guste. Necesito un régimen, probablemente mi ley, el tono, la forma con la que encara, termina desluciendo el fondo de la cuestión. Pero claramente si en la Argentina no hacemos algunas cosas, el populismo no puede seguir funcionando, no podemos seguir repartiendo lo que no hay, Juan Manuel. Esta es la verdad. Yo no sé si estamos bien por el buen camino. Lo que sí sé es que o es esto o es lo peor del peronismo, que es el kirchnerismo. Yo no tengo opción, así que vamos a intentar conseguir las herramientas que el presidente necesita, porque en definitiva, más allá de toda esta cuestión, es lo que votó la gente. La gente lo eligió a él, no me eligió a mí para gobernar. Luis, te agradezco mucho, te quiero que te salude el intendente de Los Urgentes, Gabriel Pelizón, que está aquí compartiendo la mesa. Gaby, te escucha Luis. Hola Luis, un gusto escucharte. La verdad que te tenemos que tener por acá pronto, así charlamos un rato. El Gaby es un tipazo, se ganó la elección, corrió de atrás, un ejemplo de militancia, de trabajo, de tesonería, de fuerza. Yo lo adoro porque la verdad eran poco lo que apostaban y la verdad que solo, con un equipo maravilloso va a ser uno de los mejores intendentes del interior. Te mando un beso grande, Gaby, seguramente vamos a ir en algún momento y seguramente esta nota la vamos a estar haciendo en vivo ahí en el piso con Juan Manuel en algún jueves que podamos dar una vuelta. Cuando gracias. Quiera. Gracias Luis, como siempre, por tu generosidad con nosotros. Un beso, saludo a la familia, saludo a la señora, suerte. Nos vemos. A la tuya también, un abrazo enorme. Ahí estaba el senador nacional Luis Juez, que hablaba con nosotros preocupado por lo que va a pasar en el Senado. Me parece que volvemos a una discusión que es la de la histórica. ¿A quiénes representan los diputados y los senadores? ¿Representan los intereses políticos? ¿Representan a la gente? ¿A quién debe representar el que se sienta en una banca en el Congreso de la Nación? Creo yo, por lo que viene pasando, que seguramente a nosotros los ciudadanos no. Hago una brevísima pausa y me siento a charlar con Gabriel Pelizón. Quiero invitarlos a visitar Antonini Maquinarias en el corazón de la Ruta 6, en Inriville. El hombre, sí, qué café que tiene, y viene con plus, porque ya viajó para el norte y ya trajo el plus. No, tómelo bien. Pero usted va de Antonini Maquinarias, se sienta, además renovó la oficina, pintó, ha hecho una inversión, Se vienen buenos tiempos y hay posibilidades de una excelente financiación pagando a cosecha. Pasá por Antonini Maquinarias en la Ruta 6, Ruta 6 y La Prida, allí en la localidad de Inriville. Antonini Maquinarias, cafecito y mucho más. Buenos negocios con Antonini Maquinarias. Pausa y hablo con Gabriel Pelizón. Por el reconocimiento a sus políticas ambientales, Córdoba fue sede de la 6ª Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. El gobernador Martín Yayora disertó ante más de 700 referentes de todo el país y remarcó la importancia que tiene para su gobierno la gestión ambiental. Durante dos días se intercambiaron experiencias para la generación de políticas públicas que protejan el ambiente y promocionen la economía circular y el desarrollo sostenible. Aquellas ciudades que se preparen para la transformación energética, aquellas ciudades que sus empresas se preparen para cumplir las normativas ambientales, aquellas ciudades que se preparen, por supuesto, y tengan más empresas vinculadas a la economía circular, van a poder ganar mercados. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Abelardo Cufié. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié. De la precisión a la exactitud. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione.
Contenemos valor. El Hormigón, Sociedad Anónima. Obras civiles, servicios integrales en obras públicas y privadas, movimiento de suelo, playas para maniobras, caminos rurales, excavaciones en general, distribuidores de ladrillos Retac. Consultas en El Hormigón Sociedad Anónima. Asesoramiento gratuito. 03472-458-540. 1550-4445. Email contacto@elhormigonsa.com.ar. www.elhormigonsa.com.ar. Domingos de recuerdo, domingos de pájaro loco, de 9:30 a 13 horas, aquí en Radio Más, en 106.3. Como hace 28 años, cada domingo a la mañana nos encontramos a recordar y a despertar la memoria emotiva a través de la música. Se suman 95.1 Estación Isla Verde, 89.9 FM Directa Montevideo y 88.3 Radio Municipal de los Urgentes. Todos juntos te invitamos este domingo a disfrutar del pájaro loco. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Bueno, ahora sí. Le agradezco al intendente porque lo cité 9:30, le hice esperar toda la nota como juez y demás, pero lo tengo acá a Gaby Pelizón. Nos debíamos esta charla hace bastante y gracias por estar, Gaby. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches, un gusto estar acá con vos, Juan Manuel. Bueno, arrancó la gestión, ¿era lo que esperabas? Es mucho más de lo que esperaba. Yo soy nuevo, soy un outsider de la política, pero tenía expectativas, pero es complejo. El día a día es una aventura diaria y esa complejidad es lo que hace que yo esté constantemente alerta, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve, digamos, cuando uno arma los lineamientos? Bueno, llegaste, te sentaste, evaluaste, hiciste un análisis de gestión y dijiste, bueno, hay que ir por acá. ¿Qué es lo social? Son los tres puntos que te mueven. Lo social es un punto que nos lleva de las pestañas. En Los Urgentes es un pueblo chico, pero lo social le prestamos muchísima cuando atención. Cuando decís lo social, ¿a qué te referís? Me refiero a estar al lado de la gente, en las necesidades que tiene la gente, de todas las clases sociales estamos hablando. Desde la necesidad de controlar si alguien no respeta una norma de tránsito, hasta la necesidad de estar atentos a llevar a alguien al médico y prestar el auto del municipio para llevarlo a Córdoba o a Rosario o a donde sea, Marco Juárez, en el tema de la medicina, en lo cultural, de poner un vehículo para que las escuelas rurales de Los Urgentes y los chicos que están en las escuelas rurales puedan participar y ser parte de los eventos de escolares y culturales. Tomás Bulat decía que estudiar es el acto de rebeldía más grande que puede hacer una persona. Coincido totalmente. Y te veo muy enfocado en la educación, casi como una obligación que te pusiste en el maletín ese que te acompaña todos los días, ¿no? Yo, la educación, lo digo y lo veo desde mi poca experiencia, en la provincia de Córdoba hay lugares que se desarrollan y se siguen desarrollando y explotaron a partir de que bajó el conocimiento, digamos, como institucionalizado en las universidades. Ejemplo, Río Cuarto, Villa María, Marco Juárez puede ser uno de estos casos, están en ese camino. Río Tercero, bueno, Jesús María. Me parece que cada vez que la institución de cualquier escalón llega a un lugar, el desarrollo y el ascenso social es imparable. Esas personas que se capacitan, que pueden estudiar, son las primeras que una vez que terminan el estudio, emprenden su sueño, y ese sueño significa dar un puesto de trabajo y así empezar a generar una cadena, un círculo positivo que es beneficioso para la sociedad. Sí, yo creo que los intendentes hoy tienen un trabajo por delante que está bueno.
Yayora tiene una apertura bastante grande con el tema de educación a través del ministro Ferreira, me parece que es un tipo... Conozco a Horacio. Ya me han dicho que los docentes, cuando los docentes te marcan el pulso, y cuando se lo nombraba a Ferreira, yo había hablado con la gente del gremio y demás, y todos tienen un gran respeto por Horacio. Lo conozco a Horacio Ferreira, la vida me dio la oportunidad, por otras cuestiones, de tener un par de reuniones con él y de tener cierta relación, y la apertura mental que tiene, cuando digo apertura mental me estoy refiriendo a cómo ve la educación, cómo debe insertarse en la sociedad. Yo coincido 100%, de hecho hemos firmado el acuerdo, el CLE, que es la Coordinación Local de Educación, que es voluntario y que somos más de 140 municipios ya que lo firmamos. ¿Para qué? Para poder desde el municipio brindar más herramientas que la misma sociedad posibilita. Sí, yo creo que el rol del municipio hoy fundamentalmente es garantizar la terminalidad, o sea, que los chicos salgan con el último año, que no se vayan antes de la escuela. Bueno, eso es básico, Juan Manuel. Y además el tema es la calidad, claro. Porque la terminalidad que les sirva. Que les sirva. Digamos. Es un ejemplo sencillo, nosotros en el secundario estamos con un proyecto que ya está incluido dentro del PEFO, el Plan de Educación de Formación Local, que está dentro de la CLE, en donde los chicos del último año van a rendir el examen para tener su carnet de conducir. Entonces, no solo es la educación, sino que van a tener la herramienta. Entonces van a salir en una mano con el certificado del secundario y en la otra mano el carnet para conducir. ¿Cómo lo implementaste esto? Qué bueno que está, es novedoso. Digamos, lo he charlado con... primero... ¿Le das la materia en el aula? Sí, claro, en el aula. Se va a dictar en el aula los últimos meses para los chicos. Este año ya los chicos terminan con el carnet en la mano. Los que no tengan 18 años lo irán a retirar cuando cumplen los 18 años, pero el curso lo van a rendir ahí. Y esto, tengo que, en honor a la verdad, lo he hablado con el comisario, no me acuerdo el rango que tiene, Rey, de la Caminera, y es un proyecto que en algunos de estos viajes que hizo por acá lo tiene él en carpeta, me lo presentó, lo hablé con nuestra directora de educación, nos encantó, le dimos forma. Una de las personas administrativas del municipio que está trabajando con nosotros, que viene de la otra gestión, me dijo, yo tengo un proyecto, mi primer licencia. Bueno, mi primer licencia ya es una realidad en los urgentes. Qué bueno, innovador esto, ¿eh? Bueno. Estas son las cosas que después, digo, hay que copiar, ¿no? Porque lo que está bien hecho hay que copiarlo y está bueno poder implementarlo. Me parece un salto de calidad en el tema. Y... ustedes también tienen un desafío muy grande que es el parque industrial. Industrial es mi zanahoria de gestión. Yo tengo una opinión al respecto y de hecho mañana nos estamos reuniendo con el secretario de Ciencia y Tecnología, Gabriel Raya Toñetti, uh-huh. Gente del Bancor, Pablo y Darío Sanelo, por un proyecto que tenemos para la posibilidad de que Pablo y Darío Sanelo, que el apellido Sanelo ya lleva una historia, una trayectoria enorme, un peso, bueno, de para de que las varillas, de las varillas, Pauni, ¿no? Claro, o sea, eso es Pauni, Sanelo. Pero ellos vuelven a Sanelo, ¿eh? Sí, ellos sí, ya sí. Están... Ya habían hecho algo de Sanelo en Villa María, exactamente. Una planta en Villa María. Exactamente, bueno, ellos tienen un proyecto, un motor híbrido, diésel eléctrico, que probablemente lo tienen desarrollado desde la Universidad de Río Cuarto, probado totalmente, ese motor... está apuntado a unidades urbanas, en este caso de colectivos urbanos, para que esos colectivos que tenían una determinada vida útil y eran descartados hoy, vengan con esta posibilidad que pueden ser remotorizarlos con un motor que de 7 litros pasa a 2 litros y medio, o sea, el consumo de combustible cae a la mitad, lo que significa que la huella de carbono se baja, lo que significa que si es diésel, además podemos usar biodiesel, seguimos bajando la huella de carbono, lo que significa que si queremos ser ecológicos, acá tenemos una herramienta para que la ecología, para que un proyecto y una herramienta ecológica se exprese en función y en bien de la sociedad. Ese motor cuesta la mitad, y el restyling completo de la unidad urbana cuesta la mitad de lo que cuesta una unidad nueva urbana. Con lo que entonces, con la mitad del dinero, cualquier empresa urbana del país puede renovar su flota, claro, o duplicarla.
pero además de todo el beneficio ecológico. Este es un proyecto eco-friendly, ¿no? ¿Y vos querés que la fábrica esté en los urgentes? Yo quiero que la fábrica de motores esté en los urgentes, pero también en eso soy generoso y no y de hecho estamos hablando con el rectorado, el prorrectorado norte de la Universidad Nacional de Córdoba, la gente de Río Cuarto, y si hay que hacer el restyling o... porque al colectivo hay que despintarlo, pintarlo, ponerle gomas nuevas, ponerle asientos nuevos, eso que lo haga otro, no tengo problema. El trabajemos juntos, digamos. El carrozado, hagámoslo juntos. O sea, Surgente fabrica el motor. Exactamente. Y en otro lado el motor lo haríamos en los Surgentes. Qué bueno. Y el miércoles de la semana que viene tengo una reunión en Buenos Aires con un importantísimo empresario que está en la zona ya y podría instalarse también como un centro logístico en el Parque Industrial de los Surgentes. ¿Rubro? Semillas. Ajá. Semillas para el agro, insumos en general. Bien, ya no sería fábrica, sino que sería centro de distribución. Centro de distribución logístico, pero con una cantidad de mano de obra importante. Pero me quedo con lo de la fábrica de motores. Para eso también hay que empezar a pensar en que los chicos del secundario tengan que tener una, por supuesto, nosotros, una orientación para que el que se quiera ir a estudiar abogacía se va. Pero por que supuesto, se quiera quedar a trabajar supuesto, en la fábrica tenga una formación. Para nuestra idea con la directora de educación local y la CLE está apuntada en... firmamos el convenio con el Cluster TIC de Villa María, tecnología informática y computación. Esta semana empiezan a dictarse las clases y además se está capacitando un joven surgentino se va a capacitar junto con este profesor para que después las clases sean virtuales, pero que sea él el que esté ahí acompañando a los chicos que en tecnología informática y computación empiecen a formarse. Estamos inaugurando un aula muy novedosa para la zona y para los urgentes, un aula donde los bancos se acomodan de acuerdo a la necesidad de los alumnos. Uy, perdón, toqué el micrófono. Los alumnos con bibliotecas, con televisores, con toda una visión de la educación distinta. Y esto también lo estamos haciendo ahí en los urgentes. Creo en que el eso marco genera de la expectativa de la creación de fuentes de trabajo. O sea, quizás el proyecto es ambicioso y es a largo plazo, pero en definitiva es a largo plazo. Si la raíz va para abajo como tiene que ir, después lo demás viene solo, ¿no? Es a largo plazo. Yo no estoy pensando en políticamente hoy, no estoy pensando en 4 años, estoy pensando en 20 años, pero que claro. No soy yo el que va a estar metido. Yo estoy pensando muy a largo plazo. Es muy difícil a veces, cuando uno está en la gestión, decir yo voy a hacer algo que no voy a inaugurar. Porque todo el mundo quiere quedar en el bronce, en la plaqueta. Sí, es así. Y a veces cuando uno hace queriendo estar en la plaqueta, le erra porque los pasos se hacen en tiempos que no son los que corresponden. Uh-huh. Creo yo que las bases son las principales. Uh-huh. No se puede empezar la casa por el techo, definitivamente tiene que empezar por los cimientos. Por supuesto, y la educación, repito, es un para mí muy importante que tenga esta óptica y este lugar en la gestión, ¿no? Sobre todo porque además te permite empezar a pensar socialmente, vos decías, la cuestión social es la que más afecta, y empezar a pensar que la gente algún día deje de ir a la municipalidad. Bueno, que tenga ahí hay otro esa tema. Cosa de decir, che, yo ya no necesito, agradezco, uh-huh, pero hoy ya tengo lo mío, uh-huh, hoy ya puedo yo, hoy ya me doy el gusto de hacerlo yo, hoy no necesito ir a pedirle al intendente que me conecte con la de Acción Social para... es un poco utópico, pero creo yo que si se forman los jóvenes, si aparece la oferta del trabajo y la cosa empieza a caminar de a poquito, uh-huh, esa masa de gente que va hoy por necesidad, no por gusto, uh-huh, sino por una real necesidad, se va a ir achicando. Bueno, coincido y acabamos de dar más de 30 becas municipales para estudiantes que están en Córdoba, que están en Rosario, que vienen a Marcos Juárez, que viajan a Marcos Juárez o que están haciendo de manera virtual algún curso o alguna carrera de grado o terciaria. Y mis palabras para cuando dimos y lanzamos ya hace unos 20 días, un poquito más, estas becas fueron: tengan en cuenta, chicos y gente que estaba ahí, que estos recursos con los cuales ustedes hoy tienen una herramienta para aprovechar y estudiar salen de los impuestos de sus padres. Estos recursos que tiene el municipio con los cuales gestionamos esta herramienta para que ustedes se beneficien, tengan en cuenta, aprovechenlo, y ahí me paro para pedirle compromiso para que lo aprovechen y vengan desde una ordenanza que tenemos, vengan cada 6 meses y nos muestren cómo van avanzando en cada uno de los estudios. Hay cosas que de a poco se pueden hacer. Por ahí parecía que el hecho de ser nuevos los iban a llevar por delante. Marcaron el
marcaste, hoy estoy hablando con vos junto a otros intendentes, pero marcaste de entrada, marcaste la cancha, no te llevaron para adelante en la votación de las autoridades de la comunidad regional y tampoco te pudieron callar con el tema del reclamo de la Ruta 6. De hecho, estás enojado porque te pavimentaron sí. el aeródromo. Yo sé que con esto me voy a poner en contra, a Sarita, la quiero un montón. No, pero no es una cuestión de ponerse pero, en contra, no, decir las cosas yo voy a decir lo que siento. ¿Viste que hay un dicho que dice que Dios atiende en todas partes y tiene la oficina en Buenos Aires? Exacto. Bueno, yo te digo que tiene la oficina en Buenos Aires, después la tiene en Córdoba, después la tiene en Marco Juárez y después la tiene en Los Urgentes. Con esto, ¿qué quiero decir? Simplemente, de manera didáctica y gráfica, perdón, es que yo siento que el federalismo es bastante utópico por ahí en estos 5 meses que estoy. O sea, yo veo que hay muchos recursos que se utilizan en estos lugares, pero que bien merecidos los tienen, ¿eh? Además, no estoy diciendo que no lo merezcan o que no hacen lo que tienen que hacer para recibirlo. Digo, si nosotros tenemos una Ruta 6 donde el 30% de la producción del grano de la Argentina se produce en Córdoba y el 30% del grano de soja salen del departamento de Unión y Marco Juárez, y la única ruta provincial número 6, que si la tomás en donde nace el kilómetro cero en Almafuerte y la seguís en Santa Fe y seguís por la avenida 27 de Febrero en Rosario, te chocás al puerto de Rosario, se llama Playa Pérez, es la ruta 6. Por esa ruta salen cientos de miles de millones todos los años, todos los santos años. Este año es una ruta que sufre muchísimo, se rompe, y una noche, esa noche que hice un video, se viralizó ese video, estaba mi papá y mi mamá con el auto con 2 llantas rotas y 2 cubiertas rotas, y 4 autos seguidos se rompieron, bueno, en el mismo pozo. Imágenes, ¿no? Bueno, ahí tenés algunas imágenes. Esos son otros pozos, eso es el cruce de Camilo Aldao. Bueno, ahí hubo accidentes graves. Ese es el cruce de Camilo Aldao. Mirá, el teléfono entre ahí está el teléfono, ¿eh? Son pozos de 20, 30 centímetros. Entonces, si uno siente la injusticia de que estamos haciendo, y bien merecido lo tienen, vuelvo a repetir, la repavimentación de un aeródromo en donde hay miles de millones que se invierten, o cientos de miles que se invierten, y por qué no poder destinar entonces recursos para esta ruta. Y no estoy haciendo una cuestión peyorativa al gobierno, al contrario, yo estoy defendiendo a los urgentes en este momento. Si algún día me toca ser legislador, claro, es donde estoy yo. Entonces yo defiendo a mi provincia, al cordobés, lo defiendo desde los urgentes. Y mi tramo de los urgentes que va desde Cruz Alta hasta Inribil, la ruta está hecho un desastre. Hay gente haciendo repavimentaciones. Había máquinas el otro día. Yo viajé. Sí, están haciendo. No están haciendo lo que hay que hacer. Paradójicamente, ese pozo que vos veías donde yo hago el video es un pozo que lo habían arreglado hace unos 20, 30 días. O sea, el producto que están poniendo no sirve. O sea, están haciendo un laburo que después de una lluvia de 200 milímetros y de todo el tránsito que hubo este año por la Ruta 6, que al no estar más el peaje, ahora se lanzan más camiones por allá. Claro. Entonces nosotros tendríamos que tener, que es lo que pretendemos, tener ahí en la ex estación de peaje, que va a estar, proyecto que llevé, que me puse como objetivo y lo vamos a lograr, ya está la caminera, va a estar la rural y ahí va a haber una estación de pesaje, ahí va a haber control de carga. De todas formas, yo sigo insistiendo, yo lo he hablado con varios intendentes esto de la ruta y el pesaje, y yo creo que el problema no está en los camiones cerealeros, porque en el puerto tenés que entrar a peso. Estoy de acuerdo con vos. El problema son los que llevan áridos. Sí, sin duda. O sea, son los camiones de áridos, no los camiones de cereal, porque el cerealero a puerto tiene que entrar a peso, no puede entrar con más de lo que... Estoy de acuerdo con vos. Sí, más, vos sos un hombre de campo. No, lo tengo muy claro y, entonces, y vale la aclaración. Lo que no sé es si la ruta está preparada para resistir el peso que lleva la cantidad, y la cantidad de camiones. Estamos hablando de muchos camiones por día, muchos. Nosotros que tenemos la ruta que pasa por el medio del pueblo, tenemos otro problema que es el tránsito y la velocidad que pasan. Este año tuvimos que destinar personas en distintos turnos para que vayan frenando el tránsito. ¿No tienen ustedes la posibilidad, no les arreglan la ruta, menos le van a hacer una nueva, pero digo, de hacer como, por ejemplo, como Montebuey, como Pose, hacerle una curva al pueblo para que el tránsito pesado vaya por otro lado? ¿O sería matar al pueblo? Pues yo me pregunto, vos ahí en Riville, ¿le sacás la posibilidad de que la gente vaya por la ruta? ¿Y qué le queda en Riville?
Bueno, los urgentes, yo creo que. Lo mismo, ¿no? Yo creo que los urgentes sucedería lo mismo, y acá pasa por una cuestión de cultura del que maneja el vehículo, en este caso el camión, el auto, lo que sea. Cuando vos estás pasando por una ruta donde tenés dos colegios, en el caso de los urgentes, que están sobre la ruta, donde tenés tres semáforos, y donde a lo mejor esos semáforos hay que coordinarlos, pero ni así, porque pasan en rojo, y aceleran y pasan a 80, 90 kilómetros por el centro del pueblo. Mira, no sé si es cuestión de que, digamos, la mirada hay que ponerla si mato o no mato el comercio. Yo creo que tiene que quedar la ruta ahí porque está ahí y porque lo demás es demasiado costoso, quizás en términos de costo-beneficio. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿sabés qué quiero yo? Yo quiero una autopista. Yo quiero una autopista desde Belleville, desde la ruta 6 a la altura de Belleville. Yo quiero una autopista de ahí. Sí, exactamente. Yo quiero una autovía o una autopista. ¿Por qué no podemos tener un autovía o una autopista en este tramo? Si por ahí salen. ¿Cómo ensanchás, Gaby? ¿Cómo ensanchás en los urgentes, por ejemplo? En los urgentes ahí sí se puede desviar. Lo tenés que bordear. Queda la del medio y lo bordeás. Claro, sí, lo tenés que bordear. Para el tránsito pesado, no se entiende. Ahora, podemos tener una rotonda en cada pueblo, podemos hacer una linda rotonda en cada pueblo, como es en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Digo, por ejemplo, que uno conoce, ¿no? Entonces, bajás la velocidad de entrada nomás. ¿Por qué no podemos aspirar a eso? Son sueños, quizás. Imposibles, pero cuando yo veo que se pueden hacer estas inversiones de muchos de cientos de miles de pesos en una pista que la van a usar pocos, quizás sea hora también de nuclearse los intendentes. La Ruta 2 ha creado un ente de la Ruta 2, por ejemplo, que va desde, incluso incluyeron a Bouquet, que está en la provincia de Santa Fe, y va hasta Silvio Pellico, si no me equivoco, van a Sumarán todos los intendentes de la Ruta 2, y sumaron a Litín también, que está ahí cerquita, porque es parte de la... Yo creo que, sigo insistiendo desde hace mucho tiempo, que las comunidades regionales están mal hechas, porque son departamentos muy largos. ¿De dónde vas? Exactamente. Yo creo que lo importante a veces es negociar corredores. Pero digo, ya que la comunidad regional va a seguir funcionando como está, y no voy a ser yo el que la cambie, sí, a lo mejor ustedes, levantando el teléfono, se pueden juntar con Cruz Alta, con Inriville, con Monteway, con Pose, hasta Alma Fuerte, todo el corredor de las 6. Puede ser Camilo, puede ser Valdicera. Y sumar, porque no es lo mismo, bueno, un solo intendente que 10 intendentes. Por supuesto. Y enojados. Por supuesto. Y pidiendo cámara y diciendo, gobernador, escúchenos. No es lo mismo, ¿viste? A veces, bueno, cuando todo el corredor emite un comunicado, la cosa cambia. Hoy hablábamos por otras cuestiones con la intendenta de la intendente de Inriville, y justamente yo le planteaba por qué no hacer un ente de transporte, porque si hay algo que tenemos, además de que la ruta tiene estos inconvenientes, es la falta de transporte. Lo hemos planteado y lo hemos hablado. Entonces, como todo se desarrolla en centros urbanos importantes, como en la salud, la educación, para nosotros Marco Juárez es como que nosotros somos el conurbano, ¿no?, de Marco Juárez. Entonces viene muchísima gente para acá por cuestiones administrativas, por cuestiones de educación y por cuestiones de salud. Las derivaciones del hospital, la mayoría vienen a Marco Juárez o a Monteguay. Perdón. Entonces, tenemos que también solucionar el tema del transporte. Entonces, pensamos que podemos nuclearnos para organizarnos como en un ente de transporte, pero también puede ser un ente que esté pensando en el transporte, pero si el transporte no tiene buen camino, buena ruta, el transporte va a dar poco resultado. Entonces sí creo que esta posibilidad que vos estás diciendo, Juan Manuel, puede ser una realidad en el corto plazo. Porque además, dentro del corredor hay municipios muy fuertes, tienen Río Tercero ustedes dentro del corredor. Río Tercero. Y Ferrer es un intendente que está hoy sí, en la cresta de la ola. Digo, me parece que si logran ponerse todos de acuerdo en el reclamo, puede tener mucha fuerza el reclamo. El reclamo tiene que tener todos las aristas comprendidas, digamos, todos los temas tienen que estar incluidos. Pero yo hago hincapié en esto, yo me tomé el trabajo de hacerlo, algún día te voy a mostrar el laburo. Con los miles de millones de pesos que significa lo que transporta la Ruta 6, tranquilamente podemos tener lo que yo te cuento. Claro, ¿sabes cuál es el problema? Esta es la discusión de cuánto se va y cuánto vuelve. Pero es una discusión que lamentablemente el interior la pierde siempre. Está bien. Porque nosotros no recibimos ni una décima parte de lo que se va de nuestros pueblos. Por supuesto. Surgentes, Marco Juárez, Leones, Inriville, Camilo, Valdicera, estamos en Monteguay,
en el corazón, o sea, de la Pampa esta tierra. Es el corazón de la Pampa Húmeda. Pones teléfono, mañana tenés 15 celulares naciendo. ¿No corazón de mi país? Bueno, entonces digo, productivo de mi país. Si esta zona no logra realmente, ¿qué planteaba Francioni cuando el gobernador hablaba de la descentralización? Bueno, dice, cambiemos el sí, yo estaba mandame presente. El 80, te mando el 20. Sí, yo estaba presente, sí. Y digo, bueno, dejen a los intendentes manejar. El tema es que eso no va a cambiar. Vos sabés que no va a cambiar. O sea, es utópico pensar que mañana te van a decir no, porque los urgentes genera tantos granos y le van a mandar tanta plata. No va a pasar. Eso hay no que va arreglarlo pasar. Con lo que hay, ¿no? Eso no va a pasar, pero constantemente nosotros estamos demostrando que la voluntad de que se desarrolle la sociedad de los urgentes... A menos urgentes... que haya una rebelión. Y esas rebeliones no se dan. No se dan porque, viste, siempre hay compromisos, siempre hay cosas. Yo digo que los intendentes no entienden el poder que tienen hoy. Pero bueno, es probable que yo todavía no lo entienda, excepto contar esto, que es lo que voy viviendo todos los días. Okay. Entonces, cuando tengo que poner un vehículo del municipio... Pero además, de hecho, tuviste que comprar un tráfico, porque ¿cuánto hace que no vaya un colectivo de línea a los urgentes? Bueno, a desde, para desde venir a Marcos Juárez. Desde la, no existe. O sea, usted no tiene línea no, de colectivo. No existe, yo no tengo conexión a Marcos Juárez. Punto aparte. Y te vuelvo a repetir. ¿Cómo hace cuando tus hijos tienen que ir a la universidad? Los tengo que traer en auto a tomar el colectivo, acá a Marcos Juárez. A Marcos Juárez. Entonces, la idea que tenemos en los urgentes, y esto va es como un caldo de cultivo que va tomando sabor, es que cada municipio ponga combis y tener horario fijo desde la terminal de los urgentes, entonces al menos dos veces a la semana que salgan las combis, una para Marcos Juárez Leones, donde están todas las cuestiones administrativas, educativas y de salud, y la otra para Montevideo y Corral de Busto. ¿Qué tienen en Corral de Busto, de registro de automotor? Nosotros tenemos otro hospital regional, que sí. Hay una escuela PROA, hay gente que va a capacitarse. Ah, ok. Entonces... Montevideo, el tema del PAMI. Y el hospital italiano, que todo el mundo tiene PAMI. Y Marcos Juárez, cabecera de departamento acá. Sí, tenés todo. Y además la educación. Tenés las cuatro facultades. El reclamo debería... Mi pedido es no reclamar nada. En definitiva es decir, che, yo quiero ser parte. Déjenme ser parte. Quiero ser parte. Hago todo lo posible por ser parte. Pasa que se corta el hilo cuando digo, bueno, ¿cómo hacemos para ser parte? No tengo transporte. Se me complica con el tema de los caminos, de las rutas, de las escuelas rurales. Tenemos que aportar para las escuelas rurales y lo estamos haciendo. Y las escuelas rurales son una realidad. Hay chicos que están yendo a las escuelas rurales. Yo creo, me parece a mí que si para algo va a funcionar la comunidad regional... es para definir cosas como esta. Uh-huh. Lo que pasa es que arrancó hermosa, van 5 meses y ya no es la misma comunidad regional, y ya empezaron los chispazos, y ya están los que no van, y ya están los que cuando van a medias, y está el que manda. En una época la comunidad regional no permitía sentarse a la mesa a los enviados de los municipios. Uh-huh. Se sentaba el intendente nada más. Uh-huh. Y el otro... yo lo aprendí eso. Vos podías ir y no te dejaban entrar, no te dejaban sí, hablar, sí, hablaban sí. Los intendentes. Sí, sí. Hoy hay intendentes que no van, mandan a alguien. Y a mí me parece que si realmente dejamos la política para las elecciones, la política partidaria para las elecciones, nos sentamos a definir un proyecto... Yo creo que Marcos Juárez es el principal beneficiado de todo esto. Sí. Entonces yo creo que Marcos Juárez es que tiene que sentarse a la cabecera de esta mesa y decir, yo necesito que 5 o 6 pueblos a la redonda me alimenten de estudiantes en mi proyecto universitario. Bueno. Entonces yo voy a aportar también a eso. Uh-huh. O sea, yo también voy a aportar al transporte porque a Marcos Juárez le sirve. Yo siempre digo, es un ejemplo que está dado en estadísticas, una universidad genera un flujo de entre el 10 y el 15% de la población activa de la localidad. Esa es la cantidad de estudiantes que tiene una universidad. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a tomar una ciudad de 30.000 habitantes, 35.000, sí. Vamos a tomar el 10%, son 3.000 chicos. Una locura. Pero hay otra cuestión. Está estadísticamente comprobado que de ese porcentaje, el 60 o el 65% viene de afuera. Uh-huh. ¿Está? O sea que 6 por 3, 18. Vos, yo siempre digo esto, denme la cajita. ¿Viste cuando se inventó el ajedrez? Que no le pudieron pagar al que inventó el ajedrez. Ah, bueno, no lo sabía, contámelo. Bueno, el ajedrez, sí. Un rey
hace un, estaba aburrido, dice, sí, el que logre, uh-huh, este, hacer algo que yo no pueda, me entretenga, uh-huh, le voy a pagar lo que me pida. Y se va a casar con mi hija. Entonces él desarrolla el ajedrez, se lo lleva, y el rey quedó maravillado. Dice, uh-huh, yo te voy a cobrar ese en granos de trigo. ¿Cómo vas a cobrar? Sí, dice, el ajedrez tiene 64 casilleros. Dice, vamos a poner dos granos en el primero y me los vas potenciando grano a grano. O sea, es 2 por 2. 4. 4 por 4. 16 uh-huh, por 16. No pudieron, no alcanzaron los granos de trigo porque se le reían. Dice, ah, pero tan inteligente para el juego, tan pavo para los negocios. Uh-huh. Y no, cuando llegaron al casillero 64, no alcanzaban los granos de trigo del reino, uh-huh, para poder pagarle, uh-huh, al que había inventado el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Dame la cajita, yo la quiero para mí, de 1.800 chicos que vengan a Marco Juárez todos los meses a alquilar, a comprar, a sacar fotocopias, a comprar libros, porque el chico que viene se instala, alquila una casita, alquilan dos o tres, o sea, y dame, ¿cuánto deja una persona viviendo en Marco Juárez? Saquemos los sábados y domingos que se puede volver al pueblo, 20 días hábiles. Saquemos la cuenta, deja, y multiplicalo por 1.800 y multiplicalo por un año, y transformás a Marco Juárez y a la educación en una industria sin chimenea. Sin duda. Pero para eso, Gaby, yo creo que en algún momento alguien tiene que pegarle una patada a la mesa, fuerte la patada, que la mesa cruja, y decir, hablemos en serio de las cosas que nos importan a todos. Pues, si no tomamos en serio la educación, no estamos tomando en serio el desarrollo de una sociedad. Yo lo digo así, yo estoy convencido de esto, yo soy un hombre, una persona que estudió, tengo 4 posgrados hechos, soy ingeniero agrónomo y de hecho ahora quiero anotarme para hacer un posgrado en lo que tiene que ver con el municipalismo, que lo están ofreciendo. Sí, exactamente. Ya estoy, quiero una hacer una carrera linda. Y bueno, sí, quiero linda. Quiero tengo te, no lo, sé si lo, no lo voy a hacer. Vamos juntos. No sé si no la voy a hacer. Lo empezamos juntos. No sé si no la voy a hacer. Pero... voy a poner algunos granitos en mi proyecto de intendencia. Bueno, no, está bien. Pero más no sé allá si de la eso... Hoy me mandaron desde la... Sí, sí, yo justamente de eso estoy hablando. El Ministerio de Gobierno me mandaron la info de la capacitación, que es muy interesante. Exactamente. Digo, ¿cómo no tener en cuenta la educación si lo que vos dijiste y hablaste de un porcentaje y dijiste 3.000 estudiantes? ¿Sabes cuántos habitantes tienen los urgentes? No llega a 3.000. Entonces, vos estás hablando de un pueblo dentro de otro pueblo. ¿Cómo no va a ser importante? Pero lo que tenemos que saber hacer nosotros los intendentes con estos pueblos, como los urgentes, yo voy a hablar de los urgentes, es saber venderlos. No estamos sabiendo vender a los urgentes. Uh-huh. Y yo quiero poder venderlo a los urgentes. Venderlo significa, che, vení, que ahí tenés a lo mejor más seguridad que en una gran urbe, seguro. Tenés cloaca, tenés todos los servicios. Es como un country en donde yo te voy a ofrecer una vida digna. Y no digo que las demás vidas no sean dignas. Pero el objetivo es que los pueblos... Ahora, no, yo soy un defensor de los pueblos. Yo quiero que los pueblos vivan, no bueno, que se entonces, mueran. Necesitamos. Caminos, buenos caminos, necesitamos buen transporte y estos pueblos viven. Porque a lo mejor, como vos bien planteaste la tu mirada, decir, bueno, yo también vengo a Marco Juárez a estudiar. Ahora yo te tengo que brindar la posibilidad a vos también que vivas, porque si no, avísennos. Claro. A 30 años, ¿cuál es la mirada que tiene? ¿Es posible que un chico de los urgentes que estudie en Marco Juárez vuelva a vivir a los urgentes cuando se gradúe, que un chico de los urgentes se va a Córdoba? Sin duda. Se va a Córdoba, de 10 vuelven 4. Sí, me está pasando. Y los otros 6 no vuelven. Sí. Y vos sacale a los urgentes todos los años 6-10 estudiantes que no vuelvan, sí, y sí, un día la estadística te da que las defunciones superan los nacimientos, uh-huh, y te quedás con un pueblo que se te va haciendo cada vez con menos gente porque los chicos no vuelven. Entonces el chico que el de Inriville que viene a estudiar a Marco Juárez tiene 30 kilómetros, va y vuelve a dormir a su casa, uh-huh, sí, y entonces ya sacó el terrenito, ya se hizo la casita, ya se puso de novio. Y ya no se va. Y además, Juan Manuel, que otra cuestión que está ligada a esta mirada que tenemos nosotros de la educación y de la tecnología, la informática, la computación, es que hoy desde tu casa vos podés estar trabajando en China, en Nueva York, en Europa, en Córdoba, donde sea, y estás ganando más que la sí, persona que labura 8 sí, horas por... Totalmente. Bueno, entonces, los chicos están en esa ¿cómo hora? No miramos eso? Están en ¿cómo esa no hora? Miramos eso? Mirá cómo se nos fue la media hora, estamos pasando un minuto, pero siempre es lindo charlar, porque veo que te apasiona y a mí que me gusta, no me cuesta mucho. Pero
Yo creo que me parece que viene un tiempo bueno. Creo que hay una buena cabeza. Hay nuevos intendentes con una cabeza distinta, con una mirada diferente. Uh-huh. Apuesto por eso. Creo que está bueno el cambio y ojalá puedan cristalizar todo lo que tienen en mente. Pero hay que enojarse un poco más, Gaby. Bueno, te digo que en esto he ligado retos en estos 5 meses, pero no es porque se hayan enojado, simplemente, ni tampoco porque yo me he enojado demasiado, simplemente, che, marquemos, defendamos nuestro metro cuadrado, como yo siempre digo. Mi metro cuadrado es mi familia, ¿no? Démosle todos estos valores a la familia, lo del estudio, del laburo, del trabajo, lo del esfuerzo, lo de que hacer notar que ganarse el mango, por lo menos para lo que tenés que consumir, es una orden divina, lo pongo en estos términos porque lo siento así, ganarse lo que vos, al menos lo que vos consumís, o sea, para comprar lo que vos consumís o para usar lo que vos consumís. Eso debería ser hoy por hoy una norma y deberíamos estar inculcándolo en todos los estamentos de la educación. Me queda un minuto. En un minuto te quiero preguntar sobre un tipo que viene del área privada. ¿Cómo lo ves a Milei? Bueno, yo al Milei lo veo lo veo en el camino. Lo que le pediría a Milei es que baje un cambio, que nos deje ordenar. Es demasiado fuerte la patada en el hormiguero que pegó. Se desparramó demasiado todo y todavía hoy, por ahí, yo siento que hay personas que están no están seguras de dónde están paradas. Nosotros en los pueblos necesitamos tener más certidumbres. Yo creo que, a ver si coincide la mirada. Yo creo que en la campaña Macri y Milei dijeron más o menos lo mismo cuando fueron candidatos. La diferencia es que Macri no se animó a hacerlo y Milei sí. Sí. Macri fue por gradualismo y le fue mal. Se lo llevó puesto en 4 años. Bueno. Milei aplicó la terapia de shock. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que el gradualismo no funcionó y a Macri le costó la presidencia en 4 años. Sí. A lo mejor la terapia de shock funcione, ¿no? Puede ser. Yo ayer hablaba con otra persona y bueno, ¿qué es lo que sostiene a esta situación donde la están pasando mal mucha gente, muchísima gente, y de todos los estratos sociales, y gente pobre, menos pobre, humilde, de clase media? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo creo que hay una mezcla de tragedia con esperanza, o sea, como si fuese una guerra, como si fuese la Segunda Guerra Mundial. Está todo como corroído, roto, pero hay esperanza. Y esa mezcla de tragedia, o esta película tragedia más esperanza, es lo que hoy está haciendo que se sostenga y que personas como Luis Juez y otros digan, che, démosle la oportunidad. Yo quiero darle la oportunidad, porque sí conocemos todo lo que pasó. Bueno, esto es nuevo, démosle la oportunidad. Yo estoy en ese camino, démosle la oportunidad. Y también siento que Córdoba tiene la posibilidad de hacer, como otras provincias, de mostrar quién es en este momento Córdoba, Santa Fe y cada una de las provincias. Siento eso, siento que nuestro gobernador tiene esa oportunidad también. Gaby, muchas gracias, ¿eh? Gracias por la visita. Gracias a vos. Y no va a ser la última, por supuesto. Encantado. Vamos a seguir charlando y la idea por ahí, para más adelante, es armar algunas mesas con más intendentes y de distintos lugares, de Marco Juárez, de Unión, de Belgrano, en la provincia de Santa Fe, para intercambiar miradas y poder armar una mesa redonda donde podemos charlar de muchas cosas. Me gustaría ahí mucho. Ahí nos vamos a encontrar. ¿Eh? Gracias a vos por la visita. Gabriel Perizón, el intendente de Los Urgentes. Se nos ha terminado el programa. Nos fuimos para encontrarnos el jueves que viene. Tenemos previstas algunas entrevistas que no entraron en la jornada de hoy, pero que seguramente para el jueves que viene vamos a tener acá. Eduardito Wagner estuvo en los controles, Alicia Quinteros, como siempre, cuidando todos los detalles, Miguel Peralta en el control. Hasta la semana que viene. Que tenga una muy buena semana, buen fin de semana, y el jueves que viene, 21:30, hacemos juntos Jaque Mate, el programa que habla de política. We'll be right back.
Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.